Bueno, una circunferencia se divide en ¿cuántos grados? Perdona. 360 grados. ¿Vale? Bien. Un grado sería más o menos esto. Bueno, no, es mucho más que un grado, pero se supone que fuera una 360 parte. Cuando navegaban, para saber la dirección, al principio les valía con saber el grado al que tienen que ir. ¿Tú nunca has hecho eso cuando salías? ¿No? Dios. Si la Tierra está enfrente, los grados empiezan aquí, 0 grados. Si la Tierra está enfrente, 90. 270, entonces tú estás aquí. Entonces nosotros decíamos 90 y era mira para la izquierda. 160, digo 270, mira para la derecha. 160. Y lo tenías localizado, ¿eh? Los grados, cuando tuvieron que tener más precisión, dividieron los grados en minutos. Un grado tiene 60 minutos. El minuto se representa con esto. Y luego, si querían más precisión todavía, un minuto tiene 60 segundos. ¿Vale? Por eso se llama sistema sexagesimal, porque se basa en 60. ¿Y de dónde viene que se basa en 60? Vamos a ver cómo era. Tú fíjate los dedos. Lo voy a poner aquí. 1, 2, 3, mide la falange. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Por 5, 60. Ahí viene el sistema de medición. Contaba. 1, 2, 3. Podían llegar hasta 60 contando con las falanges de los dedos. Unas fricadas. No podían hacer de 1 a 100, pero no. Bueno, ¿cuánto es 30 grados? Por ejemplo, 30 grados es, si de 0 a 90 y eso, pues 30 grados más o menos por aquí. ¿Vale? Una tercera parte. ¿Cuánto es 45 grados? La mitad de un ángulo de 90. Otro ángulo divertido, 60. Sería más o menos aquí. ¿Vale? Vamos a ver cómo se representan ángulos en forma compleja e incompleja. Vamos a ver. Forma compleja usa varias unidades para representarlo. Y forma incompleja usa una sola unidad, que para nosotros va a ser luego el grado. ¿Vale? Puesto unidad. Entonces, yo pongo 30 grados. Cuarenta y cinco grados. 30 minutos, ¿cómo se representa eso en grados? O sería lo mismo que decir, ¿cómo paso de minutos a grados? Voy a hacer una regla de tres. Si un grado son 60 minutos, 30 minutos son X grados. Y me queda 30 por 1 partido 60. Que 0,5. Entonces, 45 grados, 30 minutos son
45,5 grados. Es decir, 45 grados y medio. Otra manera de pasarlo, que es la que vamos a usar. 45 grados, 30 minutos, son lo mismo que 45 más 30 partido 60. O sea que para pasar de minutos a grados, como un grado tiene 60 minutos, se dividen por 60. Se dividen los minutos. Ya, entonces esto lo tiene su pago, ¿no? Pero vale para algo, ¿no? Pero vale para algo, ¿no? Claro. ¿Para qué? Toda la navegación se hace con eso. Ah, pero ellos no van a subir en barco, ¿ya? Pues entonces no hace falta, no subir. ¿Qué pasa? Bueno, más difícil todavía. 45 grados, 30 minutos. No. 15 minutos, 30 segundos. ¿Cómo paso yo de grado a segundo? Lo mismo. ¿Cuántos segundos tiene un grado? Primero grado por 2 minutos. No hace falta. No hace falta. 30 segundos, no. Medio minuto, por medio minuto será no sé cuánto grado. Si un grado tiene 60 minutos y un minuto tiene 60 segundos, ¿cuántos segundos tiene un grado? En vez de grado, pensá en hora. ¿Una hora cuántos segundos tiene? 3.000. Sistema sexagesimal. Usamos sistema sexagesimal para las horas y para los grados. ¿Vale? Un minuto tiene 60 segundos y una hora tiene 60 minutos. ¿Por qué? No lo sé yo. Entonces, un grado son 3.600 segundos. Entonces, ¿cómo pasaría esto a forma incompleja? 45 grados. Más 15 partido 60, más 30 partido 3.600, que es 45,25833 grados.